Las carretas peregrinas, una tradición que data de 1843 e incluso se asegura que antes, se enrumbaron de nuevo a Popoyuapa. Tras 4 días de viaje, hicieron un descanso este domingo en Gil González, a 10 kilómetros de su destino. Nos acompañamos en la parte logística, apadrinando carreta, asegurando de que se le brinde atención médica a todos nuestros peregrinos. ¿Qué favor recibe? Una promesa sobre una cuñada que tiene ama, entonces la hacía yo sanando poco a poco. Venimos por fe. Todos como católicos profesamos la fe de Cristo, ¿verdad? Que es la promesa que nos ha dejado, que todo que cree tiene vida eterna. Tengo casi 40 años ya para esta promesa. Pero también cuida de sus animalitos, ¿verdad? Sí, claro. Damos detrás de ellos cuidándolos porque ahí son los que los caminan también. Por la madrugada de este lunes iniciaron la travesía de nuevo. 451 carretas con alimentos, gallinas y enseres iban en busca del santuario. Porque es una tradición que año con año se hace y también por la fe que se le tiene a ese santo. Por una promesa de mis niños. ¿Qué le hizo? Me lo curó de una, cuando nació tenía agüita en los pulmoncitos. Yo le pedí a Jesús de rescate que lo curara. ¿Sano? Lo concedió, sí. Se dio el recibimiento y encuentro entre los promesantes, Jesús del Rescate y San Juan Bautista. Nosotros estamos alimentando especialmente lo que Jesús nos ha dicho, que dice vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, y lo que estamos es haciendo crecer la fe. Poco a poco las carretas ingresaron a su destino, el Santuario Nacional de Popoyuapa. Durante el camino, el día sábado, una sorpresa los albergó. Hemos tenido el nacimiento de una niña, María de Jesús, en las carretas. Es el pueblo, no nacen en los grandes hospitales ni en las grandes clínicas, sino nacen en las carretas. A la imagen de Jesús de rescate, entren hasta el fondo, ¿ah? Para que sí, nadie se nos vaya. Ahí lo asistieron las otras peregrinas que andamos con ellos. Todo bien, gracias a Dios. El cardenal Brenes contó de su experiencia y su madre, una devota más de Jesús del Rescate. Mi mamá, siendo niño, me trajo en carreta y ahora yo la traigo en camioneta. También somos peregrinos aquí al Santuario Nacional de Jesús del Rescate. Al borde del mediodía, el cardenal Brenes bendijo a los presentes. ¡Que viva Jesús del Rescate! ¡Que viva Jesús del Rescate! Durante el resto de la tarde y los días venideros se celebrarán actos litúrgicos, culminando el jueves, cuando a eso de las 11 de la noche todos partan hacia sus hogares, en Masaya, Carazo, Granada y otras partes del país, esperando en Dios asistir el próximo año, agradeciendo por favores recibidos. Óscar Tapia, Lo que se vive.